En una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Ernesto en el Alpha Day en el Paseo Fangio estamos, bueno, una Spider muy pero muy linda y que la verdad te quiero felicitar por el estado en el que tenés y que, bueno, obviamente que la pertenecés y que la vas manteniendo a lo largo de los años. ¿Qué estamos viendo acá al lado nuestro y hace cuántos años la tenés? Lo que estás viendo es una Spider Alfa Romeo del año 80. La compré usada en el año 89. Mira, o sea, hace 28 o 29 años que tenés. 29 años 29. que está conmigo, así Mira, es. o sea que tenés un poco de historia con el auto. Así es, sí, son muchos años. ¿Y cómo la compraste? ¿La compraste porque la querías, porque la querías tener, obviamente, o por un gusto de Alfa Romeo que ya venías teniendo desde? Mira, Alfa es una marca que siempre me gustó. En esa época yo tenía un MGB. Un amigo me contó que le iba a vender. Me dijo no te la pierdas. Salí a probarla, me encantó. Y no te la Era perdiste. otro mundo. Así que con un poco de pena igual me despedí del MG, que también lo quería. El andar de este auto era totalmente diferente. Así que tomé la decisión rapidísimo y se la compré. ¿Cómo describís el manejo que tiene este auto? Mira, tiene un andar muy deportivo y sobre todo te transmite muchas sensaciones, lo que no hace un auto común. Claro, eso es la característica principal que sí se puede decir de un auto clásico. Sí, de un auto clásico pero deportivo, Claro. porque acá lo que tenés es que se suman un motor potente, tiene casi 140 caballos. Mira, y además, al ser tan chico, que tiene obviamente un peso Tiene. reducido, tira muy bien. Exacto, y después que tiene como tiene suspensiones duras, se sentís mucho cuando dobla. Claro. Sí, eso es, bueno, también una de las características de este auto, del ser muy ágil también. Así es, así es. Pero es un auto que vos no lo recomendarías, por ejemplo, para la ciudad, sino por ahí un poco más para la ruta. Sí, no te sentís como en ciudad, es un auto muy muy delicado de carrocería. Es muy muy lábil en cuanto a toques de atrás o de adelante. Entonces en ciudad no te sentís cómodo. Claro. Cuando en ruta le bajás el techo, no solamente gozás del aire libre, del sol, sino que escuchás el ruido del escape, Claro, que eso también le da que un es muy condimento lindo más. para lo que nos gusta este tipo de Y autos. recomendado obviamente más para verano que para invierno, con la Sí, lluvia. aunque en invierno también te ¿Sí? abrigás, como un día de hoy, te pones una bufanda y también podés Mientras gozar haya un sol del. como el que nos está tratando Exacto, hoy, mientras no bien. llueva, sirve. Exacto. Mientras no llueva, sirve. Hablando de la mecánica, ¿qué mecánica tiene? Es un motor 2 litros, dos carburadores, Biálvaro. Exacto. Y me habías dicho que rondaba ¿cuántos caballos? 140 caballos, 140 caballos. 138, 100, 140. Aproximadamente, para que se den una idea a los televidentes, ¿a cuánto puede llegar esta coupé? La velocidad máxima es 195 kilómetros por hora. Ah, bueno, es una velocidad, la verdad, muy avanzada, más también más para la época y para este estilo de auto. Así es, Y por así lo que es. me dijiste también antes, lo más característico del auto, o por ahí lo que más te gusta a vos cuando vas andando, es el sonido. El sonido y lo que te transmite, porque te transmite la sensación de manejo y por las suspensiones duras que tiene. ¿Lo podemos Sí. escuchar? Sí, cómo no. Escuchábamos el sonido, de verdad un sonido muy lindo y también que, bueno, se adapta obviamente al auto y va muy acorde con el auto, el sonido. Sí, así es. Para lo que nos gusta este tipo de autos, es como música para los oídos. Exactamente. Así es. Ahora que estamos acá en el interior, obviamente vimos ya con las imágenes la parte de afuera del auto, pero en el interior vemos un interior, bueno, que por ahí podemos estar un poco incómodos, pero también como buen deportivo está todo al alcance del conductor. ¿Qué podemos ver desde la vista del conductor acá cuando vos manejas, obviamente? Mira, lo saliente que me gustaría contarte, Julián. Sí. Es si ves la palanca de cambios, ves que la palanca de cambios sale a 45 Claro. grados. Y este es un concepto que no es común verlo en los autos, que tiene que ver con el diseño de un plano inclinado, porque se supone que tu mano se mueve en este plano y Exacto. no así. Claro, entonces está más al Entonces, alcance. no es el único auto que tiene este tipo de concepto,
pero es interesante comentártelo porque no lo ves en cualquier auto. No, además también se han visto, bueno, en autos como Porsche y en deportivos de Porsche con estas características. Así es. Y también, bueno, además también de la palanca, que es, bueno, algo muy característico de este auto, bueno, podemos ver obviamente el kilometraje, podemos ver la batería, también bueno, el combustible, bueno, lo habitual, por así decirlo, de un auto y también el sistema de sacar la capota y también de los vidrios. Sí, como deportivo de la época, tanto vidrios como capota es de accionamiento manual. ¿Querés que te lo muestre? Dale, vale, mostrámenos, por favor, además también para que vea un poco acá en el programa. Bueno, la capota es muy sencillo. Se desabrocha acá, se desabrocha acá. Se hace así. Y ahí lo sacamos y bueno, disfrutar un poquito del viento. Y ahí, ese es todo el trámite. Bueno, Ernesto, la verdad, muchísimas gracias por presentarnos este auto, una calidad hermosa y también una terminación que tiene el auto. Bueno, mismo ha participado en Autoclásica, así que tiene un nombre y tiene también un significado de este auto dentro del automovilismo y también la hermosura de este auto, no solamente en su época, sino que lo estás transmitiendo en estos días, así que muchas gracias por eso y muchas gracias también por acceder a la nota. De nada, Julián. Bueno, espero que te haya gustado. Y para los que nos gusta la marca, podría agregarte que no es solamente un tema de Alfa, sino que tiene que ver con toda la cultura italiana, que los amantes de esta marca también lo disfrutamos. Exactamente, bueno, muchísimas gracias por eso. Acá en una entrevista para toda velocidad para mostrarles en esta oportunidad en Alfa Day esta Spider.